wan mihta sigbikaya sa piu banira. Diara kang bisa nin kara supli wal apyakaka alcohol wat. Wan mihta naniwal wan nakra wan kakmara wan bilak kang baya apya. Siya karih kabara winam tara saura may daw sa kaka istipali hospital rawas. Kuhbaya time apya kaka trisiam kuhbaya time wohtaya tawil kayus munin taski ahubaya please kara lulks banin kara wan mihta nani pain libara supwal sikbaya sa apya kaka siknis yula i kaya say kayus munaya siknis kayula ba uplawalara al kaya apya sa kaka Lehura kaya sa banwibya kaka 1 meter apya kaka 3 feet pit lehura kaya sa bakusin upla kum siyah kabri trisiam bara bri kaka lamarawaya apya. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ICI, y la divulgación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de esta tu revista Caribbean Sol TV. Te acompaña Noel Aguilera. Te saluda también Jocelyn Flores. Muchas gracias a ustedes que cada semana nos siguen a través de las plataformas virtuales los sábados a las 10 de la mañana en Facebook, en la página de la revista Caribbean Sol TV. También los martes a las 10 de la mañana en la página de Facebook de Noticinco, Canal 5. De igual manera nos podés seguir y buscar en los canales de YouTube Huracán Nicaragua y en el YouTube de Yesilet Enríquez Otelo. Hoy está con ustedes también Katie Bent y pues gracias a ustedes que nos ven desde Rosita Visión, Canal 7, en el Canal 28 de Telesiuna, Canal 5 de Bilwi y en el Canal 22 Voz e Imagen de la Autonomía. También gracias a ustedes que nos ven desde Nueva Guinea, Canal 17 y en el Canal 3 de Bonanza. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición. Quédate con nosotros. Bienvenidos a este tu segmento Huracán al Día. Huracán protegiendo a su comunidad universitaria en sus 4 recintos y extensiones está implementando su protocolo de seguridad ante la pandemia conocida como coronavirus. Veamos el siguiente video. La gran familia de Huracán en sus 4 recintos y extensiones está poniendo en práctica las medidas de seguridad ante la pandemia conocida como el coronavirus. Nosotros como estudiantes tenemos que obedecer para estar protegidos ante la crisis que está en el mundo. Entonces esta es la única manera, solo lavando las manos con alcohol, podemos prevenir. Como universidad ya sabemos que se está vigilando por el bienestar de nuestra salud y también le damos las gracias porque se nos ha preocupado mucho por nosotros. Huracán está comprometida con la seguridad de sus estudiantes, de su cuerpo administrativo y de su personal docente y con la población caribeña. Al menos no todos tenemos el mismo acceso a las redes porque por ciertas medidas, tal vez o capacidad que tenemos en casa. Entonces está bueno ya que la universidad lo hizo saber a cada alumno. Las medidas que han tomado la universidad son muy buenas. No suspendió las clases, pero al mismo modo nos dieron los que puedan la charla sobre el coronavirus. Es algo importante para nosotros como estudiantes porque nos ayuda a prevenir la nueva pandemia del COVID-19 y creo que uno de los métodos más importantes es tener nuestras manos limpias y que como universidad se preocupen por nosotros y por el bienestar de nosotros. Hemos estado instalando unos lavamanos y además de instalar los lavamanos también poniendo a disposición el jabón líquido porque una de las medidas de prevención ante la presencia del coronavirus en el país es eso, ¿no? El lavado de manos. Además de eso estamos haciendo todo ese proceso de sensibilización para que la comunidad universitaria, tanto el personal como los estudiantes, entonces pongamos en práctica esa medida de prevención. Pero también debemos de continuar con ese proceso, ¿no? de sensibilizar, ya de la importancia que cada vez que entramos a un espacio, también antes de entrar hay que lavarse las manos también al salir.
Esta universidad comunitaria está preparada ante cualquier cambio en el escenario de la salud nacional, de tal manera que continuará con su compromiso educativo, garantizando el cumplimiento de su protocolo de seguridad institucional. La universidad permanece al tanto de la coyuntura en salud, a fin de ir adaptando su modelo educativo para que los estudiantes continúen con su proceso de enseñanza y aprendizaje. En el recinto de Nueva Guinea, por ejemplo, toda la comunidad universitaria participa activamente en las actividades académicas, protegiendo su salud mediante el lavado de manos y demás medidas orientadas por las autoridades. Tal como lo ha orientado la autoridad sanitaria, hemos tomado todas las medidas de precaución para no ser objeto de la parte viral. Toda persona que puede entrar a la universidad, lo primero que haga es lavarse las manos. Cualquier situación que implique tocar situaciones de uso colectivo, que pueda venirse a lavar las manos. Pero además de tenerlo aquí en la entrada, en cada uno de los espacios donde hay acceso a lavado, los servicios higiénicos, los lugares donde para abastecer agua, ahí estamos ubicando jabón y que no falte el agua para que se puedan aplicar las medidas sanitarias. Y llamamos entonces a toda la comunidad a que continuemos en las actividades académicas normales. No tenemos por qué entrar en pánico. Vamos todos y todas a lavarnos las manos para prevenir el COVID-19. ¡Viva Boyacá! Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ICI, y la Divulgación. Continuamos con más. En Huracán, Recinto Bilwi se mantiene el cumplimiento del calendario académico con normalidad. Siempre promoviendo las medidas necesarias para evitar el COVID-19, la comunicadora Neylin Calderón nos trae la siguiente nota. La Huracán en el recinto Bilwi continúa con el cumplimiento del calendario académico del año lectivo 2020. Es por eso que el estudiantado de la modalidad regular de la Huracán iniciaron el pasado lunes con las primeras evaluaciones parciales. Cabe mencionar que en este recinto se están tomando todas las medidas necesarias para prevenir la pandemia del COVID-19. Así lo manifestó el vicerrector de este campus universitario. Desde la Universidad Comunitaria Intercultural en el recinto Bilwi, hasta el momento nosotros hemos estado desarrollando normalmente todas las clases. Todos los cursos, digamos, por la mañana se están desarrollando normalmente, igual los de la tarde, también todos los estudiantes de la carrera de Medicina Intercultural con sus prácticas en el hospital, pero también en el policlínico, digamos. Normalmente hemos estado desarrollando las clases, independientemente, digamos, de que existe el problema del coronavirus, nosotros hemos estado acompañando, digamos, los procesos con las capacitaciones que tienen que ver con las medidas de prevención que deben de ir optando cada uno desde la individualidad de cada uno para que posteriormente se pueda implementar dentro de los grupos de clase, pero también con sus familiares también. Nosotros actualmente mantenemos un promedio, digamos, de asistencia de entre 80%, 80, 85% se mueve, digamos, en el rango de asistencia, y se ha mantenido, digamos, durante el transcurso la semana pasada y esta semana, digamos, que han sido como momentos, digamos, un poco críticos desde el punto de vista, digamos, de la población que se ha mostrado, digamos, un tanto impaciente, digamos, por el tema, digamos, de la mala información que ha estado girando, digamos. Pero sobre esa base también nosotros hemos tratado de aclarar, digamos, a todo el estudiantado y a toda la comunidad universitaria, digamos, de que hay que mantener la calma, que hay que continuar en nuestro proceso y que optemos todas las medidas preventivas que tenemos y que hemos puesto, hemos echado a andar, digamos, desde la universidad con un protocolo de actuación que tiene que ver, digamos, con el manejo y la atención del problema de la enfermedad si acaso se diera en nuestro recinto. Por su parte, estudiantes de Medicina Intercultural manifestaron que desde la Huracán se están tomando todas las medidas preventivas ante el coronavirus y otras enfermedades. Con respecto al coronavirus, COVID-19, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, está tomando las medidas necesarias y ha inculcado en cada estudiante las maneras de prevenirla, por ejemplo el lavado de manos. Se ha estado poniendo
en los baños, en diferentes sitios de la universidad, agua y jabón, para que haya constante lavado de manos. Se sabe de que es una de las maneras de prevenir el COVID-19. También este aislamiento, si vamos a estornudar hay que usar el codo, y pues se nos ha instado a mantener la calma ante cualquier situación. Actualmente en Nicaragua solo se han presentado pocos casos, una muerte nomás, y gracias a Dios hasta el momento en la región norte no hay ningún caso positivo, y estamos tratando de mantener la calma ante esta situación. Primeramente, el mensaje que les daría a todos los alumnos y a las personas es que primeramente mantengamos la calma, porque se nos ha venido hablando, o es lo primordial que tenemos que nosotros tener o tomar en cuenta. Por ejemplo, en la Universidad Huracán se ha estado tomando las medidas preventivas, e incluso a los alumnos y a los personales trabajadores de acá de este recinto se les ha capacitado para este virus o pandemia. Lo que creo yo que deberíamos de hacer todos nosotros es transmitir la voz, o todos los alumnos, trabajadores, es transmitir la voz a aquellas personas de tercera edad, alumnos, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hermanitos, que tomen todas las medidas necesarias para evitar esta enfermedad o este virus. Para la revista Caribbean Soul TV, les informó Neylin Calderón. Continuamos con más. Alcaldía de la ciudad de Bluefield, como parte del mantenimiento del Parque Reyes, realiza a diario la limpieza de este lugar recreativo de los y las niñas costeños. Veamos. Como parte de la implementación de buena higiene para los y las ciudadanos, Alcaldía de Bluefield cuenta con plan de limpieza del Parque Reyes. Una de las funciones que establece la Ley 40 en su artículo 7 es que la alcaldía de cada municipio, los gobiernos locales, están dentro del deber de la higiene y seguridad de la ciudad, mantenimiento de parques, calles, aceras, andenes. En lo que es el Parque Municipal de Bluefield, el Parque Reyes, hay un plan específicamente para el parque. Uno de esos planes tiene que ver con la limpieza. Este parque se limpia dos veces diario, de lunes a domingo, dos veces en el día, en la mañana, ¿verdad? Y como a las 11 también se le da otra repela para que se mantenga limpio. Pero obviamente no va a depender solamente de alcaldía, también va a depender de la población que asista al parque, porque miramos, por ejemplo, que a menos de un metro de donde está el recipiente, ahí la gente bota la basura de lo que se come. Entonces, esto es una actitud que no es muy buena, porque estamos dándole un mal ejemplo a nuestra niñez. Por lo tanto, nosotros colocamos alrededor de 28 recipientes en todo lo que es el parque. Entonces, no hay excusa. Sin embargo, nosotros siempre estamos con el cuidado de dos compañeras y un compañero, están orientados para que todos los días de las 5 de la mañana se comience a lo que es la limpieza del parque. Son al final como nuestra casa común, porque ahí pasamos todos los días, que se mantenga limpia si no ponemos nosotros de nuestra disposición. De igual manera, comerciantes que tienen puestos de venta dentro de este también aportan a mantener el lugar limpio y agradable. Recogiendo la basura y echándola al depósito ahí. La basura por lo menos la echo una bolsa y la recho ahí en el basurero, y al siguiente día se lo lleva, lo que barren aquí se la lleva. Sí, ellos lo dejan, pero uno la recoge siempre para que no quede bote regado. Para la revista Caribbean Soul, Noel Aguilera. Continuamos con más de tu segmento Esencia Comunitaria. El proyecto de agua potable avanza de manera satisfactoria para brindarle a los pobladores de la ciudad de Bluefields un mejor servicio. En la ciudad de Bluefields se ejecuta el proyecto de agua potable, la que avanza de manera satisfactoria y se encuentra en sus últimas etapas, por lo que se espera pronto brindarle un mejor servicio a la población de los Campos Azules. Y estamos en el lote 1, que es estación de bombeo y planta de tratamiento, en un 96% de avance. Prácticamente ya nos faltan solo los detalles y comenzar a hacer pruebas. Y en el caso del lote 3 estamos como en el 86-87%, que esto es la conectividad ya prácticamente de toda la red, tanto en la conducción e inclusión, que es la red que se encarga de traer el agua desde
el caño Cucara River, donde tenemos la estación de bombeo, transporta todo lo que es el agua cruda que viene a ser procesada aquí en la ciudad de Bluefield con la nueva planta de tratamiento. Para la realización de este proyecto, se ejecutaron una serie de estudios para asegurar la ejecución del mismo, el que tiene un costo millonario y se podrá ofrecer a los bluefileños una mejor calidad de vida. Cuando se concluyó el estudio, bueno, el estudio arrojó una serie de resultados y uno de esos resultados fue el costo, ¿verdad? Un costo millonario, ¿verdad? ¿Dónde conseguir ese financiamiento, ese presupuesto para ejecutar el proyecto? Bueno, esa fue una de las cosas que hizo el presidente Daniel Ortega, ¿verdad? Buscar ese financiamiento y lo encontró. Este es un sueño hecho realidad, ya que desde muchas décadas atrás se ha venido planteando el ofrecer un servicio de agua potable de calidad. Hoy nosotros vemos que estamos a un paso de cumplir con uno de los sueños. El otro ya lo cumplimos y ya se está utilizando, que es la carretera. Hoy por hoy se puede asegurar que las familias de esta ciudad tendrán la calidad de agua potable que siempre han esperado tener. Desde Bluefields, Katie Bent. Bienvenidos a este tu segmento Plantando Huellas. Los grupos de Ingeniería Agroforestal, Administración de Empresas e Ingeniería Civil de Huracán Recinto Nueva Guinea realizan esfuerzos para la construcción de 6 puentes en el sendero Las Lianas, ubicado en el laboratorio natural de este recinto universitario. La comunicadora Judith Robleto nos informa, veamos. La unidad hace la fuerza. Este dicho se está haciendo tangible entre los esfuerzos que han realizado los grupos de Ingeniería Agroforestal, Administración e Ingeniería Civil de Huracán Recinto Nueva Guinea para la construcción de 6 puentes en el sendero Las Lianas, ubicado en el laboratorio natural de este recinto universitario. Para la construcción de unos puentes acá en el laboratorio natural, en la clase de resistencia a materiales y de concreto, el fin es que los muchachos, ¿verdad?, aprendan algunas estrategias, algunos métodos para armar hierro, para hacer mezcla, el curado del concreto, cómo se debe trabajar, ¿verdad?, el concreto y cómo se debe manipular el acero. Todo este proceso, ¿verdad?, es con el fin, ¿verdad?, de embellecer nuestro sendero natural. Los estudiantes acá están trabajando, se están esforzando, están aprendiendo, están alegres porque están en el campo, están haciendo lo que a ellos les gusta. Entonces ellos están bastante motivados y aparte de eso ellos están aprendiendo teoría, ¿verdad?, en el aula y están aplicando esa teoría a la práctica. En el área de administración se han venido implementando diferentes emprendimientos y también parte de esos emprendimientos podemos ver ahora el apoyo para hacer los diferentes puentes que se van a estar realizando en este sendero importante para nuestro laboratorio natural. En el área de ingeniería civil hemos venido implementando para también que hagan sus prácticas los muchachos, en que ellos realicen los puentes, en que ellos hagan los puentes. Entonces hay un equipo ya destinado, guiado por el profesor Mario, que está viniendo a hacer los puentes desde sus medidas, desde el cavado, todo lo que tenga que ver con la realización de los puentes, que es una iniciativa súper buena porque es para muchos años, es una iniciativa que va a darle un nuevo realce a lo que es el sendero y que nosotros lo estamos proyectando para que sea una parte turística de nuestro laboratorio natural. Y ya este es el 7º encuentro de la realización del puente de la Chompipa. Son 6 puentes, pero el primero que hicimos es la Chompipa, ya que es el primero de la entrada. También estamos en la elaboración de los carteles de la entrada a la finca, que ahora ya sabemos cómo es lo difícil que es la práctica de la ingeniería. Que no hay necesidad de ir a un campo, a otro campo largo, a realizar las horas prácticas, cuando la finca, cuando el laboratorio de Huracán nos la brinda. Es como, o sea, como que nos facilita eso. Lo importante de esto, lo que nos enseña, es la práctica de poder aprender albañilería en todo caso. Y bueno, algo que se lo vamos dejando a la universidad
de diferentes grupos de ingeniería civil. La realización del sendero Las Lianas fue un esfuerzo del maestro Arsenio López, quien paz descanse, y quinto año de ingeniería agroforestal de la generación 2012-2016, quienes en el 2016 entregaron a las autoridades del recinto el proyecto de este sendero, al que poco a poco y con la colaboración de grupos de clase, docentes y autoridades se han venido dando mantenimiento para que sea presentado en un futuro como un espacio turístico donde se puedan hacer caminatas. Continuamos con más de tu segmento Plantando Huellas. Efectivos de la Fuerza Naval de Nicaragua realizaron liberación de 9 tortugas verdes que fueron incautadas en la embarcación Dayson Sea. Veamos. El 30 de marzo de 2020, en cumplimiento al Plan de Protección de los Recursos Naturales y el Ambiente, efectivos militares del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, durante patrulla naval y línea de vigilancia, realizaron sondeo a la embarcación Dayson Sea, a 0.28 millas náuticas al este del Bluff, municipio de Bluefields, región autónoma de la costa Caribe Sur, encontrando en su interior 9 tortugas verdes, las cuales eran trasladadas de manera ilegal desde el refugio de vida silvestre de Cayos Perlas hacia el municipio de Bluefields. Las tortugas verdes fueron liberadas en su hábitat natural, a 3 millas náuticas al este de El Bluff. El Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tarea. Todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Bienvenidos a este tu segmento Diversidad Intercultural. Hoy te traemos un reportaje especial sobre la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Bluefields, que además de ser reconocida por su labor cristiana, es un patrimonio vivo de esta ciudad caribeña y un atractivo por su infraestructura. Veamos. Pinturas artísticas, religiosas, ventanas y paredes construidas hace más de 50 años, la Catedral Nuestra Señora del Rosario en la ciudad de Bluefields nos cuenta más de una historia, haciendo de esta un verdadero patrimonio ancestral y cultural de los habitantes de esta ciudad caribeña. Aquí tiene como 106 años. Al principio, junto con los misioneros catalanes, llegaron también hermanas y los hermanos de la Salle, que ustedes, lo que tienen más edad, pueden recordar. Llegaron las del Divino Pastor, llegaron las hermanas capuchinas que hasta hace poco acompañaron. Empieza a generarse aquí la gran catedral. Me imagino que al principio pues sería una iglesia relativamente pequeña, pero hace más de 50 años, por ahí algunos documentos, se hace esta gran catedral, ¿verdad? El estilo, bueno, es un estilo muy bello, a mí me gusta muchísimo, porque de forma ya moderna, pero esto es un neogótico. El gótico es de una trascendencia y de una espiritualidad sublime, porque cuando vemos, a mí me gusta mucho el gótico, el del Renacimiento y el de Estira, que me encanta, porque uno cuando entra al templo respira trascendencia. Son altísimas, altísimas, de 3 naves, para decir altísimas, una nave altísima como la de aquí y 2 naves un poquito más pequeñas, para decir la trascendencia de Dios y la inmanencia. O sea, la comunión de Dios en el centro, a la derecha y a la izquierda, la inmanencia. Con ventanas, con un arco que decimos gótico, que respira también trascendencia. Por tanto, nuestra Catedral de Bluefield quiere hacer mención de una de las grandes estructuras de la Iglesia Antigua. Fíjese, en Tierra Santa me encontré que las primeras basílicas del siglo IV tienen esa misma estructura. El Templo de Belén,
el templo de donde Jesús él da la multiplicación del pan, ¿verdad? Y qué bonito cuando uno pasa y ve, puchica, la misma estructura. Estructura, la nave central altísima, símbolo de la trascendencia, y las naves laterales un poquito más bajas. En el centro, bueno, el presbiterio en semicírculo para expresar, digamos, lo que es la Trinidad y lo que es el símbolo de la alianza, que es redondo. No es triangular, no es cuadrangular, sino redondo para decir el amor de Dios es infinito. Es considerado uno de los artes más bonitos de comunicar la fe. Y aquí tenemos, porque cuando uno entra, ¿qué te provoca? Cuando uno ve esta belleza, trascendencia. Bueno, esto es un portento. Porque fíjense que en el mundo no hay muchos campanarios, y en Nicaragua creo que es el único. Pero el único que las campanas afinadísimas cantan el Ángelus. 6 de la mañana, 6 de la tarde. Es un portento de reloj el que tenemos aquí en Bluefield. Y a nivel nacional realmente es un monumento. Qué bonito, ¿verdad? Por la mañana, pim, 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 pim. Bien afinadito, ¿verdad? Cantar el Ángelus. Porque toda esta obra está hecha por hermanos capuchinos. Sí. Y como digo, esto tiene una solidez tremenda, ¿verdad? De hecho, con el huracán, las estructuras ni se movieron. Evidentemente, el zinc sí. Fue lo único que se llevó, pero el resto, aquí ha quedado con una solidez tremenda. Y que, como digo, para Bluefield, bueno, pues es a nivel de tradición, de fe y de arquitectura, pues es un portento. Para la revista Caribbean Soul TV, Jocelyn Flores. Hoy en tu segmento Caribbean Sport News, el municipio de Mulucucú es escenario de la Serie 69 de béisbol Mayor A. Es por ello que deportistas desfilaron en las principales calles de este municipio. Veamos la siguiente nota por parte del comunicador Ángel Hernández. Por las calles del municipio de Mulucucú se derrochó color, alegría y pasión por el deporte rey, el béisbol, pues este municipio caribeño es escenario de la 69 Serie de Béisbol Mayor A donde van a batallar por el campeonato 15 equipos provenientes de los municipios de la costa caribe nicaragüense. Una cosa histórica, primero que es la 69 Serie de Béisbol, segundo que lo hagamos aquí en Mulucucú, gracias al esfuerzo del gobierno, del comandante Daniel, la compañera Rosario, de las alcaldías municipales, del gobierno regional, las asociaciones de béisbol, tanto regional como de los municipios que hicieron posible que se hiciera, a pesar de todo lo que implica hacerlo aquí en Mulucucú, ¿verdad? Con toda esta de la amenaza del COVID-19 y todas esas cosas, pero de todas maneras se logró la convocatoria. Están aquí todos los muchachos, van a estar toda una semana y media aquí jugando. Y para nosotros es importantísimo porque necesitamos mantener la tranquilidad aquí tanto en el Caribe como en el resto de Nicaragua, y creemos que con el celebrar esta actividad va a garantizar un poquito más de tranquilidad para la familia. Me siento satisfecho con la gran voluntad que tiene la Federación, el Comité Organizador, de dedicarme a la serie. Esto es gracias al esfuerzo que yo hago, mi disciplina en el terreno, tanto fuera y dentro del terreno, el amor que le pongo al deporte, y eso creo que es lo más importante. Bueno, mi mensaje sería a los niños sobre todo, que practiquen bastante béisbol, disciplina sobre todo, entrega al deporte, porque eso es lo más importante. Si vos querés ser un buen jugador, tenés que tener disciplina y echarlas todas en el terreno. Eso es lo más importante. Queremos agradecerle a Dios en primer lugar, pero también a nuestro comandante Daniel, a la compañera Rosario, que destinaron los recursos necesarios para que hoy vivamos esta auténtica fiesta deportiva. 69 años
jugando béisbol en la Costa Caribe, en este torneo de manera ininterrumpida. Ya lo decían, ¿verdad? Ni siquiera en el tiempo de la guerra hemos tenido terremotos, inundaciones, y esto no se ha detenido, ¿verdad? Y aquí estamos avanzando todos los días, contentos. Hay una gran emoción en este municipio de Mulucucú. Aquí gana el béisbol, gana la Costa Caribe, porque vamos a vivir una auténtica fiesta deportiva durante 10 días, ¿verdad?, del torneo. Para la revista Caribbean Soul, desde el municipio de Ciuna, Ángel Hernández. De esta manera hemos llegado a la parte final de tu revista Caribbean Soul TV, esperando que esta edición haya sido de tu completo agrado. Gracias por su compañía, los esperamos en nuestra próxima edición. Muchas gracias a ustedes que cada semana están pendientes de esta tu revista. Esperamos que te haya gustado también el reportaje que realizamos de la Catedral de Bluefields, un patrimonio ancestral y cultural de esta ciudad de los Campos Azules. Hoy te acompañó Katie Bent y recordándote que siempre debes tomar las medidas de prevención ante el nuevo COVID-19. Lávate las manos con frecuencia y recuerda utilizar lo que es el alcohol gel. Estuvo con ustedes Noel Aguilera. Se despide también Jocelyn Flores, esperándote la próxima semana.